Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal Pasión por las Plantas y Más. En este día vamos a sembrar lo que son arbolitos frutales, así que comenzamos. Miren, vamos a sembrar este palito de limón indio. Ya tiene sus limoncitos, el palito está pequeño pero es injertado. Aquí tiene y tiene su injerto. Ahí van a sembrar el limón. Ahí anda ayudando la vaca. No me digas vaca. Seguimos con este que es el mango panadés. Miren, ya está grandecito. Este mango es muy bueno porque también sazón, no es ácido y es muy rico así, sazoncito con limón, con sal. El maduro también es muy rico. Así que si quieren sembrar algún mango, yo les recomiendo el panadés. Aquí estamos ya haciendo el hoyo. Me está costando ahorita. Vamos a dejarle lo que es el hueco más grande para que quede como acumulador de agua. Vale, aquí ya vino Chele también del canal Soy El Salvador. Y el panadero para por aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Eso es vidrio, ¿sí? ¿Esto? ¿Sí? Ah. Esta vaca le está hablando a la demás vaca. Pala lo tiene. Ok, con estas rejas que tenemos. Vaya, Ana. Conmigo. Y que aquí va a pegarle sol bastante también. Mejor que le quede así para que agarre agua. Esa es la técnica que me enseñó mi papá. ¿Y a vos quién te la enseñó? El hambre. El hambre te la enseñó. La necesidad. No, esta fue Don Catocho. ¿Te acordás de Don Catocho? El Catochito. No, el de la lupa. No, ese no. Don Catarina. Con él fuimos a sembrar un gran poco de masas de chácara. Está bien chiclosa esta tierra. Debe estar buena y vitaminada.
Sí. Y mejor que está así en vez de barro, no sé. Sí, no, es que está barriosa. Está chiclosa. Pero está bien negrita. Las hojas de afuera no le gustan. Bien negrita está. Sí, está negrita. Está negrita. Porque con esta seca que tenemos, vacas. Ya ven, va. Bien medido. Una cuarta más. Vaya. ¿De dónde? Está bueno. Ya te juego perdido. ¿Pero qué? No, me estás aquí, ya está perra, vamos a ver si. Tenemos un pozo. Ajá. Tenemos un pozo. Mamá, ¿sí? Este pequeño lo voy a dar a la vaca. Vaya, ¿eh? Le hubieras quitado la carpeta. En unos años va. Enseñale ahí, Katy, mira. Van a ver, manto de panadero. Deja raicita. Detenerlo duro. Una raíz. Va. Ahí va la raíz. Cargarle corta para que quede hablando ahí. ¿A dónde? Abajo. No, está habladito. ¿Ves? Está bueno. Está en la posición. ¡Uy! ¡Fuera abajo! Vaya, voy a poner. Ahí está ya el mango panadito. Rectito, no. Está muy sano. Para, así como estaba, casi estaba bien. Así. No, más para acá. Ah. Ah, eso, ahí está. Pero la rama esta que quede paradita así. Pues sí, recto. No, es que esta tienen que ponerle alza. Sí, tienen que poner alguna cuña. Amarran las dos así, mira. Ajá, y le ponen una. Una, ¿cómo se llama? Bueno, ahora tirarla. Ahora tirarla. La tierra. No hay un palo, pero está mejor piocha. Vale, por ahí nomás. Que no le tiene que quedar ahí. Que no se le meten. Sí. Y ahí no le sabe más como. Aquí está mirando como si le hubiera un palo. Está bien así. Una rama, nada más la punta. Un candado, mira. Con todo y la chapa. Lo malo es por el candado, el tesoro no. No, pero ahí lleva 10 centavos a lo menos ya. La caja se pudrió. Se pudrió la caja ya. El carro, la cazarra estaba 10 centavos. Ya, también. Pero, No. Es que este así queda. Pues iba a quedar para que acumule agua. Más hoy, así como estamos. ¿Ya estuvo de tierra? Sí. Sí, hombre, esta tierra. Ya cuando de tanto regarla se va a consumir un poco, después le podemos poner más. ¿El qué? ¿Más tierra? Sí. No creo. Pero solo se llena después de tierra. Ajá. Cuando llueve. No, neta, que sí. Sí, después hay que hacerle otra vez otra borda, mira este huiste. Sí. Ya estuvo. Más que vos con la mano, che. Y aquí está el ya plantado, el mango panadés. Seguimos. Vamos a continuar con este que es de caimito. Miren cómo es de la hoja verde de encima y por abajo tiene un color como tornasol. En el video de árboles frutales les dije que el níspero y el caimito son una de mis frutas favoritas. Así que vamos a tener aquí un palo de caimito.
parece a la peluca. Sí, ¿verdad? Déjenme decirles que este palito yo lo sembré hace unos 7 años quizás. Ya está viejo de estar en esa. ¿7 años? En esta chica. Pero por estar aquí casi no había crecido. Así que ojalá hoy crezca con todo. No, es que... Ahora sí, mero. Seguimos con el de anona rajadita, así se llama. Anona reventada. Anona reventada. Ay, no crees que aquel que tiene ustedes allá es de la rosada y de la blanca. Ese que está ahí a la par del coco es de la blanca. Miren, vamos a poner también a sembrar estas piñas, plantitas de piña. Ahí ya está haciendo el surco. Y cocin ahí. Vamos a traer el también la savia. Vamos a poner la piña y la sábila.
el aloe. El aloe vera, pero no tiembla, no tiembla. Seguimos con el papayo. ¿Con el papayo? Papayo enano. Papayo. Hay quienes ocupan la papaya como remedio cuando no pueden. Para la cante. Para el pujo. O para el empujo. No, de la bici. Sí, es que para allá tiene. Uh-huh. Algo así, ahora por acá. Si no le galabro más un poquito. No, solo se le echa de tierra. Ahora le echa más. Híjole, es que agarré el palito, ¿no? Vaya, sí, vaya, es. No, sí. No es nada. Por esta, más negrita. Vaya, Cati. Ah, de la más negrita. Ah, sí, de tierra, ahí vos. Ya estuvo. Aquí los cheles somos los Hernández. Cabal. Ahí está, es rapidito, ¿eh? Pero así es un chorrito de agua nomás ahorita. Mañana van a sentir que se nos queme el lomo. ¿Crees que es un mate solo de sombra? De las dos cosas. Pero lo que pasa es que si está acostumbrado a estar en la sombra, se chica cuando está en el sol. Uh-huh. Y cuando está en el sol, pues. Se chica. Sí. Y vamos a finalizar con estos de plátano, pero ya se está oscureciendo y casi no se ve bien, así que vamos a terminar hasta acá. Gracias por ver nuestros videos. Les saluda Joyce Elaya SB desde El Salvador. No se olviden de darle like y suscribirse. Bendiciones.